Muy buenos días. En primer lugar, agradecer y extender un cordial saludo a los organizadores y a todos los participantes. Para nosotros, como Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es realmente un placer poder participar en este foro, porque es una muy buena oportunidad para compartir con ustedes reflexiones, pero a la luz de los estándares y normas internacionales de derechos humanos, que de alguna manera nos plantean algunas ideas y formas de cómo enfrentar con urgencia los retos de protección del ambiente en el mundo, en Colombia y particularmente en la Amazonía. Y nuestra oficina, en cumplimiento del mandato que se ha acordado con el gobierno en 2019, continuará asesorando y trabajando con representantes de la sociedad civil e individuos para fortalecer sus capacidades en materia de promoción y protección de derechos humanos, que incluye además programas de educación ciudadana, actividades de información y difusión. Por eso este foro lo consideramos un espacio privilegiado para contribuir con este diálogo en el marco de nuestro mandato y desde los estándares internacionales para apoyar y fortalecer precisamente la acción de quienes defienden los derechos humanos y promover alianzas que sean capaces de construir rutas que sean efectivas, que sean democráticas y pacíficas. Aquí voy a citar al relator especial de Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Este es el nombre oficial del relator especial de Naciones Unidas, que le podemos decir como el relator sobre el medio ambiente y derechos humanos, David Boyd. En su último informe, en 2019, él dice, y cito: la sociedad humana se formó durante el Holoceno, un periodo interglacial de 11.500 años que estaba caracterizado por un clima relativamente estable. El Holoceno permitió la aparición de la agricultura, de las ciudades, de la civilización. Sin embargo, las actividades humanas, la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural, la deforestación y la agricultura industrial están cambiando el clima de la Tierra, lo que desestabiliza el sistema climático. La concentración atmosférica, dice el relator, de dióxido de carbono ha aumentado en un 50% desde la revolución industrial, de 280 partes por millón a más de 415 partes por millón. La última vez que el dióxido de carbono alcanzó ese nivel fue en el Plioceno, hace 3 millones de años, lo que significa que nuestra especie, el Homo sapiens, nunca ha experimentado esa situación. Para empeorar las cosas, dice el relator, existe el riesgo de que los mecanismos de respuesta naturales, como el derretimiento de los mantos de hielo de Groenlandia y la Antártida, o el metano liberado debido al derretimiento del permafrost, den lugar a un cambio climático arrollador y catastrófico. ¿Quién es el relator especial? El relator especial es un experto independiente incluso de Naciones Unidas, que es designado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es decir, lo designan los propios estados y tiene el mandato de investigar temáticas sobre el medio ambiente y el disfrute de derechos humanos. Busca buenas prácticas y también lecciones aprendidas en todo el mundo. Y sobre esa base brinda recomendaciones a los estados, pero también a Naciones Unidas y a las sociedades, sobre la mejor forma de implementar en la práctica las obligaciones internacionales en esta materia. En su informe, ya hemos visto, hace una crudísima descripción del crítico estado actual del medio ambiente, que pone en riesgo derechos humanos como el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, a la alimentación, a la vivienda. Constata también que esto no es neutral, sino que afecta más a las personas en situación de mayor vulnerabilidad: los pueblos indígenas y afrodescendientes, los campesinos y trabajadores del campo, las comunidades más pobres, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes.
Para enfrentar estos retos es indispensable que la comunidad internacional, los estados, trabajen de forma conjunta, pero además aporten los recursos necesarios. Es cierto que en las últimas décadas los estados han aprobado diversos instrumentos internacionales donde se comprometen a ello. Está la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano del 72, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo del año 92, la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible del 2002, Río más 20 y finalmente la que está más vigente, que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Estos son algunos ejemplos. Pero no debemos olvidar que incluso antes hay una larga lista de instrumentos internacionales que ya contenían obligaciones internacionales de protección del medio ambiente. No voy a citar todas, pero por ejemplo, el Tratado de Cooperación Amazónica, el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre Diversidad Biológica, el Protocolo de Kioto de la Convención del Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático son solamente algunos. El último que mencioné, el Convenio de Minamata sobre el uso de mercurio. Pero estos instrumentos, a su vez, debemos interpretarlos a la luz de las obligaciones internacionales de respeto, protección y garantía de los derechos humanos. ¿Dónde se encuentran estos? Precisamente en los tratados de derechos humanos, desde el Pacto de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hasta las demás convenciones, eliminación de toda la forma de discriminación de la mujer, derechos del niño, etc. No es necesaria una referencia específica al derecho al medio ambiente sano. Y aquí hay otro instrumento que es fundamental, porque hay una serie de interpretaciones que ya han realizado de estas normas internacionales los comités de los tratados de Naciones Unidas, los relatores especiales, los grupos de trabajo entre Naciones Unidas y además las decisiones, la jurisprudencia del sistema interamericano. Todos ellos señalan la estrecha relación entre un ambiente sano y el disfrute de los derechos humanos. Hay además otras normas internacionales que lo mencionan explícitamente, y es particularmente importante el convenio 169 de la OIT, donde establece la obligación de aplicar salvaguardas para proteger el ambiente y así proteger a los pueblos indígenas. En el sistema regional está el protocolo adicional a la Convención Americana, se llama Protocolo de San Salvador, donde establece en el artículo 11 que todas las personas tenemos derecho a un ambiente sano. Volviendo al relator especial, él ha señalado que si bien todavía hay un trecho por avanzar en el plano internacional, no debemos olvidar que ya hoy 157 países reconocen como derecho fundamental en sus constituciones el derecho al ambiente. La discusión en foros internacionales sigue materializándose ahora en declaraciones, resoluciones y principios, pero sin duda la más importante es el Acuerdo Escazú, al cual me voy a referir un poquito más adelante. El relator en su primer informe al Consejo de Derechos Humanos, y esto es importante como enfoque, abordó la relación entre los derechos humanos y el ambiente, y esto lo pedían los propios estados, no tanto el qué sino el cómo, y ahí propuso una división conceptual. Por un lado, ubicó los derechos sustantivos, es decir, aquellos derechos afectados por un ambiente que no es saludable. Y en otro, puso los de procedimiento, que son aquellos que se deben garantizar en la formulación de políticas públicas ambientales. Y voy a citar. En general, se trata de derechos cuyo libre ejercicio hace que las políticas sean más transparentes, estén mejor fundamentadas y sean más adecuadas. Nos referimos a los derechos de procedimiento. Son los derechos a la libertad de expresión y de asociación, los derechos a recibir información y a participar en los procesos de toma de decisiones y derechos a un recurso jurídico.
cuando se dirige a cuestiones relacionadas con el ambiente, el ejercicio de estos derechos da lugar a políticas que reflejan mejor las preocupaciones de quienes son los más afectados y que por ese motivo salvaguardan mejor sus derechos a la vida y a la salud, entre otros, de posibles infracciones a través de los daños ambientales. Ahora me voy a enfocar precisamente en este tipo de derechos, en los procedimentales, a fin de proponer rutas de trabajo conjuntas con todas las personas que defienden los derechos humanos y un ambiente sano para enfrentar estos enormes retos en la Amazonía. Y voy a seguir citando al relator porque nos da una serie de pautas sobre las cuales podemos construir y basarnos. El relator dice: para cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, los estados deben aplicar un enfoque basado en los derechos para todos los aspectos del cambio climático y la acción climática. La aplicación de un enfoque basado en los derechos aclara las obligaciones de los estados y también de las empresas, cataliza medidas ambiciosas, pone de relieve la difícil situación de los más pobres y vulnerables y empodera a las personas para que participen en el diseño y aplicación de soluciones. Este enfoque está desarrollado en lo que se denomina los principios marco sobre derechos humanos y medio ambiente. Allí van a encontrar 16 principios que fueron desarrollados por el anterior relator en 2018, el señor John Knox, y ahí clarifica las obligaciones relativas al medio ambiente que agrupó en procesales, sustantivas y especiales para los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Y aquí voy a destacar solo algunas de estas obligaciones procesales que pueden interesar más a este debate. Uno, proporcionar al público información accesible, asequible y comprensible sobre las causas y las consecuencias de la crisis climática mundial, incluida la incorporación del cambio climático en los planes de estudios de todos los niveles. Dos, asegurar un enfoque integrador, equitativo y de género para la participación pública en todas las medidas relacionadas con el clima, haciendo especial hincapié en el empoderamiento de las poblaciones más afectadas, a saber, las mujeres, los niños, los jóvenes, los pueblos indígenas y las comunidades locales, las personas que viven en la pobreza, las personas con discapacidad, las personas de edad, los migrantes, los desplazados y otras comunidades en mayor riesgo. Tres, respetar los derechos de los pueblos indígenas en todas las medidas relacionadas con el clima, en particular su derecho al consentimiento libre, previo e informado. Mucho de esto en el caso de Colombia se aplica a los pueblos afrodescendientes. Cuatro, ofrecer una protección firme para los defensores del medio ambiente y los derechos humanos, cuya labor se centra en cualquier cuestión relacionada con el clima, desde el uso de la tierra a los combustibles fósiles. Los estados deben proteger celosamente a los defensores frente al acoso, la intimidación y la violencia. Y el relator precisamente ha señalado que debe evitarse la amenaza y la violación de derechos humanos cuando se diseñan o aplican acciones climáticas. De hecho, cita un ejemplo. Las políticas de apoyo a la producción de biocombustibles contribuyeron a aumentar de manera brusca los precios de los alimentos. Creó disturbios y aumento importante en el número total de personas que padecen hambre. Las políticas de conservación de los bosques plantean inquietudes similares acerca de los efectos sobre los derechos, ya que pueden limitar el acceso a tierras utilizadas para la caza, la pesca, la recolección, el cultivo y otras actividades culturales importantes para pueblos indígenas. En el 2018, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas advirtió a los estados de que no prevenir el menoscabo de los derechos humanos que previsiblemente causará el cambio climático, o abstenerse de movilizar para tal fin el máximo de recursos disponibles, podría constituir una vulneración de su obligación de respetar, proteger y hacer efectivo
todos los derechos humanos. Es decir, la inacción del Estado puede, a su vez, violar derechos. Por lo tanto, los Estados deben dedicar, dice el Comité, el máximo de recursos financieros materiales disponibles a la transición hacia la energía renovable, el transporte limpio y la agricultura agroecológica, a frenar y revertir la deforestación y la degradación del suelo y aumentar la capacidad de adaptación, especialmente de las comunidades vulnerables y marginadas. Es decir, hay una recomendación directa del Comité para los Estados. De otro lado, la implementación del derecho a la participación en la toma de decisiones ambientales, en especial de comunidades campesinas y otras poblaciones rurales, constituye un gran desafío. Pero este desafío requiere de mecanismos de participación y de coordinación entre lo nacional y lo territorial. Aquí es crucial que las autoridades fortalezcan su capacidad para generar espacios de participación que sean oportunos, deliberativos y efectivos en torno a decisiones con impacto ambiental, como la delimitación de páramos, los planes de uso y manejo de parques nacionales naturales, etc. En la Amazonía se puede observar que el uso o ocupación de áreas protegidas, sea dentro de parques nacionales o reservas forestales, son escenarios que requieren con urgencia la adopción de medidas que mitiguen el daño, que prevengan su ampliación y que promuevan su transformación. Pero esto dentro del marco de garantía de los derechos humanos de los sujetos en situación de mayor vulnerabilidad que en ellos habitan. Esta problemática es cierto que se ha incrementado luego de la firma de la paz, pero esto mismo nos recuerda que en los acuerdos existen compromisos cuya efectiva implementación podría lograr un impacto positivo. Un ejemplo de ello es el plan de zonificación ambiental, que se debe hacer bajo los principios de participación de las comunidades rurales. Ahora sí voy a referirme, al acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, que es más conocido como el Acuerdo de Escazú, lugar en Costa Rica donde fue suscrito. Estamos hablando de un tratado internacional, esto es, una norma que en la mayoría de países, y con el caso de Colombia, es superior a la ley, tiene jerarquía constitucional, y que Colombia ya ha firmado y está pendiente de ratificar. Bueno, este tratado internacional es muy importante, porque reconoce explícitamente el derecho a un ambiente sano como un derecho humano, y genera la obligación del Estado, por lo tanto, de garantizar su goce efectivo mediante todas las medidas legales, reglamentarias y administrativas. Y además desarrolla el propio acuerdo de derechos y obligaciones de procedimiento, lo que habíamos mencionado anteriormente. En palabras del relator especial, y cito, la efectiva implementación del acuerdo de Escazú será esencial para crear las condiciones necesarias para avanzar en el respeto de los derechos humanos en asuntos ambientales por parte del Estado, por parte de las empresas y de otros particulares, con un enorme potencial para prevenir ataques contra las personas y colectivos que defienden los derechos humanos en materia ambiental y garantizar un ambiente seguro para que ejerzan su importante labor. De hecho, el acuerdo que se adoptó en 2018 es resultado de 8 años de trabajo. El acuerdo entre Estados es muy difícil y toma mucho tiempo. 8 años de trabajo entre los países de América Latina. Como mencionaba, Colombia lo suscribió el 11 de diciembre del año pasado. Y esto es un desarrollo de la conferencia del Río Más 20, donde los Estados suscribieron la declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración del Río. Y ahí se reconoció que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados. Para ello, señala, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción y tener acceso efectivo a procedimientos judiciales y administrativos.
Por eso es que el acuerdo establece como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades de cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y de las futuras, a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible. Pero además el acuerdo brinda definiciones operativas y nos da principios de cómo debe ser implementado: la igualdad y no discriminación, la transparencia y rendición de cuentas, la máxima publicidad y el principio pro persona. Voy a citar tres artículos que creo que son particularmente importantes. El artículo 5 recoge la accesibilidad de la información ambiental bajo el principio que se había mencionado de máxima publicidad. ¿Qué significa? En su ejercicio se debe garantizar el solicitar y recibir la información de las autoridades. Se debe ser informado de manera expedita sobre la solicitud que se hace. Se debe ser informado sobre el derecho a impugnar y a recurrir la entrega de información. Se debe facilitar el acceso a la información ambiental. Y quienes requieran asistencia para formular petición y obtener respuesta deben obtenerlo, incluyendo los pueblos indígenas. El artículo 6 desarrolla medidas para generar y divulgar información ambiental y los estados deben ponerla al alcance del público. Dentro de la información que debe estar disponible están los textos de los tratados y acuerdos internacionales, las leyes, los reglamentos y todos los actos administrativos referidos al ambiente. El artículo 7 desarrolla la participación pública en la toma de decisiones ambientales. Ahí, cito, el Estado debe asegurar el derecho de participación del público y para ello se compromete a implementar una participación abierta, inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales sobre la base de los marcos normativos internos e internacionales. Y finalmente voy a destacar el artículo 9, que es absolutamente innovador en el ámbito internacional. Señala que cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, sin restricciones, sin inseguridad. Este es un compromiso estatal y por lo tanto tiene que garantizarlo y por lo tanto tiene que tomar las medidas en ese sentido. Yo he considerado oportuno poner en relieve estos contenidos porque son herramientas útiles en el plano legal, institucional y social, precisamente para apoyar y proteger la importante labor que realizan ustedes en la defensa de los derechos humanos y del ambiente. En el último informe anual nuestro de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señalamos, de los 108 asesinatos documentados por la oficina, el 75% ocurrió en zonas rurales, el 86% en municipios con un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional, el 95% en municipios con tasa de homicidio que indica la existencia de una violencia endémica, y el 98% en municipios caracterizados por la presencia de economías ilícitas y del ELN, así como de otros grupos violentos y de grupos criminales. El 55% de estos casos ocurrieron en 4 departamentos: Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá. Los ámbitos del ejercicio de la defensa de los derechos humanos más afectados continuaron siendo aquellos en los que se defienden los derechos de las comunidades y de los grupos étnicos, representando el 65% de todos los asesinatos, manteniendo una tendencia que ha documentado la oficina desde el 2016. Este año estamos dando seguimiento a los homicidios de los líderes ambientales, Jorge Enrique Oramas en Cali y de Carlos Aldairo Arenas en Tolima. En realidades como las observadas en Caquetá y en otros departamentos de la Amazonía, se requiere redoblar esfuerzos para que el trabajo en favor del medio ambiente sea protegido de manera efectiva,
y se garanticen los derechos para las comunidades. Reiteramos lo expresado en nuestros informes respecto a que la ruta de trabajo contenida en el Acuerdo de Paz es capaz de generar importantes transformaciones en contextos que favorecen los homicidios de personas que defienden los derechos humanos y el ambiente. Se debe reconocer que los conflictos en torno a los usos y ocupaciones de la tierra precisan ser resueltos en espacios abiertos, con acceso a información y con participación en igualdad de condiciones. La colisión de los modelos productivos de explotación de recursos naturales, industria agrícola, minería, entre otros, con los modelos de vida de las comunidades campesinas o indígenas, no pueden ser resueltos en espacios que no sean libres y equitativos. La experiencia internacional demuestra que sin esas características, los diálogos llevan a la polarización, la pérdida de confianza y la pérdida de la disposición para seguir dialogando. La exclusión arbitraria de actores sociales, además de ser contraria a los derechos humanos, socava principios democráticos, alimenta posturas extremas que pueden llevar a una escalada de violencia, incluso armada. Corresponde a los estados abrir los espacios democráticos, para los cuales el enfoque de derechos humanos les brinda herramientas para poner en práctica los mecanismos necesarios. Antes de concluir, permítanme hacer referencia a otros dos instrumentos que son particularmente pertinentes para Colombia: la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la de los Derechos de los Campesinos. En ambas declaraciones hay disposiciones que exigen garantizar su participación en los procesos de toma de decisión sobre sus territorios y comunidades. En el caso de pueblos indígenas, como ya he mencionado, en el caso de Colombia, que es particular en la región, esto es aplicable a los pueblos afrodescendientes. En el caso de los pueblos indígenas, la declaración se debe leer en conjunto con el convenio 169 del OIT, respecto a la garantía de su derecho a la participación, a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado. En el caso de los campesinos, se busca definir un modelo productivo, económico y social basado en el respeto a la identidad, usos y costumbres que definen su relación con la tierra. Para el caso de Caquetá, saludamos el Plan Departamental de Desarrollo, su mención a alguno de estos instrumentos y los lineamientos que brinda para abordar conflictividades socioambientales. Confiamos en que las reflexiones que hemos compartido puedan apoyar su implementación práctica y reiteramos nuestra plena disposición de brindar el apoyo técnico para tal fin. Igual ofrecimiento hacemos a las organizaciones de la sociedad civil, líderes y lideresas que trabajan en esta temática. Nuestra oficina ha dado seguimiento a los conflictos en áreas protegidas de parques naturales, especialmente en Picacho y Sipiniwa. Estos conflictos tienen raíces profundas desde décadas atrás en relación a procesos de colonización y a las medidas adoptadas para proteger los ecosistemas estratégicos del área de manejo especial de la Macarena. Hemos tomado atenta nota de la sentencia 4360 de 2018 de la Corte Suprema de Justicia y su reconocimiento de la Amazonía como sujeto de derecho. En esta línea seguiremos dando seguimiento a la situación de derechos humanos en la región. Acompañaremos los espacios de diálogo y concertación entre las comunidades campesinas y las autoridades del gobierno. Invitamos a todos y todas quienes promueven el derecho al medio ambiente sano se involucren desde su conocimiento técnico, académico, laboral y personal a que apoyen estas iniciativas. Es muy importante el apoyo de las comunidades que habitan la zona para que cuenten con las herramientas para defender sus derechos y fortalezcan sus capacidades para proteger el medio ambiente sano. Ahora sí, finalmente quiero mencionar que la pandemia del coronavirus, del COVID-19, una de las cosas que ha hecho es exacerbar muchas de estas problemáticas. Su impacto ha hecho mucho más evidente la desigualdad desde el punto de vista de la salud, toda vez que afecta a comunidades que ya estaban en situación de pobreza, con deficientes niveles de sistema de salud y acceso a agua potable, y en muchos casos incluso a jabón para lavarse las manos. En lo económico, la pandemia afecta
particularmente a comunidades que ya tenían dificultades para la producción y comercialización de sus productos. Por eso, el relator, el 5 de junio pasado, Día Internacional del Medio Ambiente, dijo: debemos atender las causas estructurales de estos desastres medioambientales interconectados y aprovechar la oportunidad para alcanzar un futuro justo y sostenible. Mientras avancemos en la fase de reconstrucción, los estados deben implementar un enfoque basado en derechos humanos en las nuevas o reformadas leyes y políticas, al igual que en las inversiones. Tratar los síntomas de la crisis, con fronteras cerradas, confinamiento y ojalá una pronta vacuna, es necesario, pero un enfoque preventivo podría ahorrar millones de vidas y billones de dólares. Permítame citar para acabar el comunicado conjunto que hicimos las oficinas que hay en América del Sur de la Alta Comisionada y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la situación de los pueblos indígenas de la Amazonía. Y cito: durante la crisis hemos recibido información alarmante de que algunas empresas extractivas, forestales y otras, sin respeto del derecho de los pueblos a la consulta previa, libre e informada, no han cesado sus actividades. Incluso en zonas donde se han decretado restricciones de la circulación y otras medidas extraordinarias, exponiéndolos a un alto riesgo de contagio. Adicionalmente, estos pueblos se ven expuestos a las operaciones de actores armados vinculados al crimen organizado y al narcotráfico. Por todo ello, llamamos a los estados a abstenerse, en el marco de la pandemia del COVID-19, de promover iniciativas legislativas y o autorizar proyectos extractivos de explotación o desarrollo en o alrededor de los territorios indígenas, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada, de conformidad con los estándares internacionales aplicables. Especialmente es que los estados garanticen procesos de consulta previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe para los pueblos y comunidades indígenas sobre cualquier nueva política de recuperación que pueda afectar sus derechos y legítimos intereses, sobre todo cuando se trata de la apertura de territorios indígenas o megaproyectos de industrias extractivas o iniciativas similares. El panorama de la Amazonía y en general del planeta puede parecer sombrío debido a la dimensión de los retos que nos plantea, pero no debemos perder la fe sino redoblar nuestros esfuerzos. Multipliquemos espacios de diálogo y concertación con este foro, donde se reúnen voluntades, capacidades, conocimientos, buenas prácticas, materializando en acciones concretas los estándares internacionales. Es en estos espacios que podemos construir esas medidas de corto, mediano y largo plazo tan necesarias. Nosotros seguiremos contribuyendo desde nuestro mandato en lo técnico y en la protección de las personas defensoras de derechos humanos y el ambiente. Les alentamos a repetir este intercambio el próximo año y que podamos reunirnos con más participantes, especialmente jóvenes, líderes y lideresas, campesinos y campesinas indígenas. Muchas gracias.